de los apóstoles. En primer lugar, os voy a hablar de Pedro. Su nombre viene de piedra. Solo predicó por dos países, por el Cáucaso y por Escocia, ya que murió muy joven. Andrés es el hermano de Pedro. Predicó por el norte de Israel, Persia, Grecia y Ucrania. También predicó por el Cáucaso y por Escocia, con Pedro. Santiago es uno de los apóstoles más queridos por Jesús. Predicó en muchas zonas de España, en Lugo, Urense, Pontevedra, Oviedo, pero en donde más destaca es en Santiago de Compostela, de donde se debe su nombre. Allí fundó una muy famosa catedral. El último que os voy a decir hoy es Juan. Él creó el Apocalipsis y el cuarto libro del Evangelio, en el que hoy seguimos escuchándolo. A continuación de lo que os ha contado Victoria, os voy a hablar de los siguientes apóstoles. Felipe, que predicó en Galilea y en el norte de Israel. Bartolomé, que predicó en Natanael, Turquía, India y Armenia. Tomás predicó en India y Betania. Además, es uno de los misioneros más importantes. En India fundó la primera iglesia. Judas Tadeo predicó en Persia y por el norte de Israel. Predicó a todos los gentiles y a todas las gentes de esos pueblos. Pablo, en su primer viaje, fue a Etiopía, Chipre y los Balcanes. En su segundo viaje, fue a Macedonia y Atenas. Y su tercer y último viaje fue a Rodas y a Jerusalén. Lucas fue y sigue siendo uno de los apóstoles más importantes porque fundó el tercer evangelio y los hechos de los apóstoles. Matías predicó en muchos países y el que más destaca es el que predicó en el país de los caníbales. Evangelio predicó en Antioquía donde fundó la iglesia de Alejandría. También predicó en Tarso. Fue el apóstol que negó a Jesús. Predicó en el norte de Israel. Simón predicó en Persia y fue uno de los misioneros más importantes. Evangelio predicó en Antioquía donde fundó la iglesia de Alejandría. También predicó en Tarso. Fue el apóstol que negó a Jesús. Predicó en el norte de Israel. Simón predicó en Persia y fue uno de los misioneros más importantes.